Egunon, gerturatu zareten naiz, eskerrik asko etortzagatik. Gaurkoan gazte oporraldiak aurkeztera gatoz, jakin badakizute gazte oporraldiak 14 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduriko eskaintza dela. Aukera ezin hobea da bai lagun berriak egiteko, aisialdi garaian kirol berriak ezagutzeko, ekintza berrietaz gozatzeko eta beraien bizimodua baita ere eta ezagutza aberasgarriagoa egiteko. Bueno, decía que, bueno, en primer lugar, gracias por haberos acercado a la presentación de otra edición de las colonias o de Gazte Oporraldiak. Como sabéis, son 360 plazas que año tras año no solo se cubren, sino que tienen un éxito tal hasta el punto de que no podemos cubrir la demanda de todos los jóvenes y de todas las jóvenes que quieren acceder a ellas. Normalmente son cuatro demandas por cada plaza que ponemos en el mercado. El objetivo que tienen Gazte Oporraldiak, este programa, igual que el objetivo que tienen los Udalekus, que ya presentamos hace una semana, tiene que ver con el disfrute del tiempo de ocio, del tiempo libre, de una forma responsable y diferente a lo que viene siendo en su día a día, y sobre todo lo que pretendemos es acercarles pues a la naturaleza, al deporte, a actividades lúdicas de otro tipo con la que quizá no tienen contacto a lo largo del año y que tengan otras fuentes de aprendizaje o otras formas de disfrutar de su tiempo libre también en el transcurso del ejercicio, en el transcurso del año. Tiene que ver también con la mejora de la autonomía, con mejorar las capacidades o las habilidades sociales de los jóvenes y de las jóvenes. Estos periodos de convivencia pues les obligan también a ser más reflexivos, a trabajar el autocontrol, a trabajar esas habilidades sociales, a mejorar sus propios hábitos. Y por lo tanto, Gazte Oporraldiak no solo es pasárselo bien, que también, sino bueno, colateralmente hay un aprendizaje para la vida. Son 360 plazas las que ofrecemos. Se celebran turnos en julio y en agosto. Los primeros 168 plazas, que son en coordinación con las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, también con la Comunidad de Navarra y con la Diputación Foral de Álava. Y este primer turno son colonias en castellano y un segundo turno de 192 plazas se desarrollarán en euskera. Podréis ver en gipuzkoangazte.eu está toda la información en relación a los turnos, las fechas, los precios. Tenemos que decir que, como también lo aplicamos en los Udalekus un año más, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el objetivo de hacer accesibles y de garantizar la posibilidad de acceder a cualquier niño, niña, a cualquier joven a las colonias, independientemente de cuáles sean las circunstancias socioeconómicas de su familia, tenemos una serie de bonificaciones a familias numerosas, a familias monoparentales, incluso a familias en riesgo, perceptoras de renta de garantía de ingresos, de ayudas, o sea, de emergencia social, con el objetivo de que nadie quede excluido por estos motivos de las propias colonias. La información, además de en gipuzkoangazte.eu, también podéis obtenerla en la oficina de las colonias, en el CRAG. Los días 27 y 28 de marzo se pueden empezar a consultar los resultados del sorteo, y previamente, para poder ser seleccionado mediante este sistema de sorteo, para que sea mucho más justa la selección, habrá que inscribirse entre el 14 y el 26 de marzo. Estas son las fechas, los días en los que se puede proceder a las inscripciones. Posteriormente, el 10 de abril, si no me equivoco, el 10 de abril
podremos conocer ante el notario en el sorteo cuáles van a ser las personas que han podido que son seleccionadas para disfrutar de las colonias, y la inscripción definitiva se hará entre el 12 y el 23 de abril. Pero la fecha quizá más importante en este momento es recalcar entre el 14 y el 26 de marzo para poder inscribirse bien mediante gipuzkoangazte.eus/gazteoporraldiak o en la oficina de las colonias. Y sin más, pues esperar, desear que las personas que se apunten puedan ser seleccionadas y sobre todo que disfruten entre amigos, entre amigas y con personas que van a formar parte de su círculo más cercano durante esos 7 días, 10 días o 12 días en función del tipo de colonia y del momento del verano. Que puedan disfrutar de una experiencia pues única, que los que hemos ido a Udalecus ya sabemos que son momentos especiales y que a lo largo de la vida se van a repetir pocas veces, de forma que van a animar a toda la juventud a que pueda inscribirse y disfrutar de un verano diferente. ¿Tienes algo que decir? No, todo muy bien. Calderac. El año pasado se ha mantenido, no sé si se ha subido, se ha bajado. Sí, ¿no? Vale, Verdiña. Sí, Verdiña, sí. ¿Un niño que ya haya disfrutado de esto puede volver a disfrutar o solo es una vez en la vida? Puede volver a disfrutar, pero en el sorteo se tiene en cuenta a los niños, las niñas o los jóvenes que no han sido seleccionados que habían pedido pero que no han sido seleccionados en la edición anterior. Tienen más números, ¿no? O les repartimos sí, más tienen números. Prioridad. Se puede pasar, pero no sería muy... Teniendo en cuenta que tenemos un 4-1 la demanda, pues no es lo más probable. ¿Listo? Eskerrik asko.